A todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las jugadas más creativas de toda la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como he dicho, vamos a ver las jugadas más creativas de toda la historia. Habrá jugadas que conozcamos, como esta. Este es el busteo de Astralis, que esta fue la primera vez que lo emplearon contra FaZe, que fue una auténtica barbaridad. ¿Esto por qué se hace? Para llevarte alguna de las armas del Terror, ¿no? Porque como veis, iban full USPs, por lo tanto, iban a perder sí o sí la ronda, ¿vale? Así que lo hicieron súper bien. Este busteo no lo he visto tantas veces. Y Gratisfaction consiguiendo la kill. Que creo, por cierto, que Gratisfaction se va a pasar de bando, chavales. Se va al juego de Riot. Y bueno, este es un counter boost al busteo típico de Overpass. Evidentemente, esto, chavales, no lo utilicéis. Esto solo hace los profesionales. Si te hacen el busteo es en un MM, preocuparos. Y esta jugada es sensacional. Esta jugada de Automatic fue una auténtica maravilla. Automatic sí que va a volver a CSGO, ¿eh? Está en Valorant y ahora va a volver a CSGO. Y me alegro mucho porque en CSGO era bastante mejor. No os voy a engañar, en Valorant no, el pobrecito no ha hecho nada. Y encima lo de dropear el arma, nada. O sea, muy, muy top esa jugada. El CSGO de Norteamérica, que está de enhorabuena con la vuelta de jugadores. Y atención, aquí era la doble piña. No es simplemente el busteo a cielo de Nuke, es la piña para el que está en side, ¿no? Si no me equivoco. Ahí lo tenemos. No conectó, pero muy buen try. Seguramente lo utilizaron después bastante equipos. Ah, bueno, y después se bustearon. Dos jugadas creativas en una. Está bien, me gusta, me sirve. Esta jugada sí que la podéis hacer con vuestros colegas. Creo que es bastante sencilla. Y eso que va a ser un fake flash, una flash. Wow. Nah, tío. La segunda era la buena. La segunda era la buena. Menuda coordinación hay que tener para hacer eso, telita. Este es el busteo de Furia. Yo cuando vi este busteo, flipé diciendo: ¿desde cuándo se puede hacer esta mierda? O sea, es que es muy, muy heavy. O sea, flipad. Yuri, that's filthy. Where is he? Wait, is he boosted? Claro, es que está boosteado. O sea, eso es muy bestia. Esta es la... Creo que al final no consiguió ninguna. No sé si la consigue o no la consigue. Vamos a verlo ahora. Creo que al final no consiguió ninguna. Pero otra cosa que... Es que sabéis lo que jode. Hacer algo que no sabe nadie. Y que no consigas nada y luego el resto te copie. Es que es una barbaridad. Por cierto, aquí el compañero Golden se suicida para que salga Flusa. Pim, pam, pum. Y ya está, ya ganada la ronda. Y con eso ganaron el partido. Ya está, fácil. El resto tiene que guardar. Ojalá decir, se da cuenta. Muy bien. Lo típico cuando te jodes dos en triples. Dale, te esperan a uno, no esperan a dos en la misma posición. Vale. Eso es un fake drop. ¿Qué significa eso? Saltas en la misma posición para hacer pensar que te has bajado de ese lugar. Pero, pues es un fake de sonido. La granada de Dosia. Sensacional. Ese Major se lo merecieron ganar, por jugadas como esta. Es que fue muy, muy tocha. Fijaros, él con la calma. Diciendo, es que sé que van a guardar. Sé que van a guardar, pues toma. Muy tocha. Una de las jugadas más míticas de la historia de Counter-Strike. Hablando de creatividad. Vale, esta jugada... Creo que es la del Molly, para que no se piensen que estaba aquí busteado. Súper tocha esta jugada también. Muy, muy bonita. Y como vais a ver, se van a subir. Y evidentemente no se espera que haya nadie busteado. Y casi se lleva el tercero, ¿eh? Casi se lleva el tercero. Esta jugada sí que dio sus frutos. Bueno, RT. Haciendo el fake
haciendo el fake y los otros no se lo esperan, claro. Que ni es. Qué ganas tengo de verte la semana que viene, si no me equivoco. Porque esta semana está haciendo la Blast. Chavales, el Counter-Strike en Dinamarca es otro rollo. Estoy viendo el evento, chavales. Y el buen rollo que se respira en el evento, la gente tal. Es religión en ese país, el Counter-Strike. Es como si el Major se hubiera celebrado también en Brasil. O sea, una barbaridad. Vale, eso es un fake para el... Acaba de hacer el CT, o sea, el CT un fake al otro AWP. El otro AWP ha hecho el fake al tío. Ha sido una jugada demasiado inteligente. Esa jugada, ¿es antiguamente? Oh, no, esto no es antiguo, que pollas. Claro, digo, esto es lo de la ventana. Nada. Tremendo. Liquid eliminando a NIP, cuando estoy grabando este vídeo, o sea, esto lo voy a subir el sábado. Telita, La Device no debe estar nada contento. El cambio, J-Stack, que pensaba que va a ser mejor, ¿no? Es el primer evento, está claro. El nuevo Astralis también está mucho mejor, desde mi punto de vista. Con Blame compañía. Vale. Doble piña, ¿no? Cobblestone como PC. Triple. Triple, tío. Es que lo de los daneses es otro rollo, tío. No, es que utilizaban la utilidad muchísimo mejor que nadie, tío. A ver, ¿esto qué es? Todos saltando a medio como monos. Para que le tiren el smoke. Haya un gap. Y ahora pueda piquear. Claro, ahora no pueden. Lo que pasa es que es muy tocho. Es muy tocho el gap. No sé si va a matar a alguien. Le mata a Jell. Esto, chavales, lo podéis hacer en cualquier rango porque os van a humear medio 20.000 veces. Es la peor posición de la historia para los AWP porque te la humean siempre. O sea, es un puto coñazo. Y esto fue la primera vez que se vio el busteo. Esto fue la primera vez. Tuvo que ser la primera vez. Los polacos. Bueno. No me sorprende, también son unos putos colgados de la hostia. Aquí rompen el cristal dos veces, ¿vale? Tanto arriba como abajo. ¿Y qué pasa? Que Taco no se lo huele ni de coña. Que, por cierto, hoy se está jugando Movistar Riders. O bueno, ya se habrá... ya se sabrá cuando suba este vídeo, creo, porque el partido lo tienen pronto. Se juegan clasificarse a la SL Pro League. Que no sé si me equivoco, pero creo que es el primer equipo español de la historia. O sea, sé que el Existence Oro también fue un equipo súper tocho, pero no sé si en ese entonces existía la SL Pro League. Es lo de siempre. ¿No tenéis una mierda de armas? Hacer esto. Eje no se lo esperan. O sea, Rez aquí, el pobrecito, tenía una cara de... Se estaría cagando en todo, diciendo, ¿para qué mierdas puseo? Muy bueno. Vale, fake flash, totem encima, vale, retuk al pozo. Train, otro mapa que se echa bastante de menos. Es una pena, la verdad. Vale, de nuevo tenemos... ¿Qué jugada será esta? Tenemos de nuevo Cobblestone. Vale. Ok. No sé si será la mejor jugada de tu vida, claro. Ahí Lucas está diciendo... El problema de eso... Vamos a ver. Pues está bien el polo de Legit. Está muy bien. Lucas al principio ha hecho muy bien opuseando porque sabía que la iba a defusar sí o sí. Si hacía el fake tenía una oportunidad. Lo que pasa es que el otro después se ha usado el molly y telita. Hay un gap. En este humo hay un gap. Qué bien. En intro toca va a volver. A la escena de counter, como digo, el counter DNA que va a volver a brillar después de un 2021 bastante catastrófico, la verdad. Muchos jugadores yéndose al juego de Riot y el nivel bajando muchísimo. Que, por cierto, Marky, el mexicano, se ha clasificado para la SL Pro League ganando más Lions. Después me decís, bueno, la gente me dice, Black, no juegas Hunter, no ves Hunter. Me entero de todo, sigo todas las noticias siempre. Lo veo, chavales, lo veo y lo juego. El triple busteo. Otra de Furia, los triples busteos de Furia. ¿Vale? ¿Cómo veis a Blame Fen Astralis, chavales? ¿Os mola?
Drops the smoke, vale. Throws the flashbang. Wants to posture like it's a hit towards Ivy. Eso fue la. Dudo que está fuera la primera vez, la verdad. No sé si fue la primera vez, pero lo dudo. La de Cercu. Ay, aquí Sox creo que hace un fake flash con una granada de humo, algo así. Fijaros, va a sonar el humo, como que lo tira, se va a girar. Toma ya. Esa jugada fue muy heavy, muy, muy heavy. Creo que no le da tiempo ni de coña, creo que la perdió. Pero ese detalle... Ay, esta jugada también es buena. No puede defusar, no puede ir Das. Se muere. Estaba muy tocado. Mírale. Y lo peor es que no reaccionan. Hacen estas cosas y no puto reaccionan. ¿Qué les pasa? O sea, los jugadores de CS están hechos de hielo. Yugi, ¿qué ha sido de Yugi, chat? ¿Qué equipo está Yugi? No caigo ahora, tío. Ha hecho algo. Ha hecho algo más que o simplemente ha tenido timing, pero es el creativo ha tenido que yo bombero. Que yo haya visto, A lo mejor me he despistado un poco. De nuevo. Esto lo utilizan muchos equipos profesionales. Es que no te esperas. No te lo esperas. Ni de coña. Te esperas a uno y da gracia. No te esperas a tantos. Pues vamos a ver la última jugada y con esto vamos a acabar el vídeo, por lo que parece, efectivamente. Ese es el humo para evitar la visión al de arriba, tío. Claro, se tiene que bajar completamente cegado. Súper, súper buena jugada. Pues chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.